Pescador es el ser humano más sufrido en la tierra. Afuera se pasa frío, hambre, cortes, accidentes, y es el único ser humano que no tenemos seguro. Bueno, la pesca artesanal es bastante cruel. Se te va la vida prácticamente. Sales una semana, regresas, malas noches. En este trabajo es bien sacrificado, ¿no? Te ausentas de tu hogar. Mayormente nosotros como pescadores sufrimos, ¿no? Sufrimos. Sufrimos el frío, ¿no? El levantarse de madrugada. Quizás a veces la pesca no hay pesca y te quedas otro día y no tienes que comer. Muchos amigos, muchas amistades han salido a la mar y nunca han regresado. Hay muchos contratiempos en el mar, el oleaje, el viento, la neblina. Si en ese momento tu bote se puede voltear, accidentes que puede pasar el barco y chocar contigo, partir la embarcación y afuera de la mar no tienes quien te ayude y desapareces, puedes tener un infarto, estás muy lejos, puedes tener un cólico. Muchos no saben nadar, entonces son tantas cosas que suceden. Y además, así sepas nadar, ¿hacia dónde vas a nadar en el centro del mar? ¿Para dónde vas? No hay dónde taparse, te moja toda la noche. Y eso afecta a los pulmones, a las finales, cuando uno tiene la edad ya madura, afecta a los pulmones. Sí, también cuando se cierra la neblina, a veces uno viene bajando de lejos y como no se ve nada, estás a la orilla de la playa y muchos se han varado y se han ahogado también. Gracias a Dios que todavía estoy vivo. Siempre hay percance, ¿no? Embarcaciones que colisionan. O a veces uno ya ni sabe cómo, simplemente desaparece, ¿no? Ya no se sabe nada. A veces encuentran restos. O logran comunicar por radio y les auxilian, otros que están cerca. Sí, hemos tenido, bueno, riesgos, ¿no?, de voltearnos, porque esa pesca es prácticamente en lo que es la furnia del mar, en las reventazones, en las olas, en las playas, porque eso es esto, hay piedras, ¿no?, hay bajos. Y sí, es un poco peligroso eso. ¡Oh, Perito! ¡Hermoso, hermoso!
pero hay mujeres valientes también que enfrentan a este mismo mar como pescadoras, como hombres, que aunque son mujeres, se le enfrentan a la vida, que es lo más importante. Si quieres trabajar en esto, le digo, tienes que tener mucha fuerza. Y eso es lo que vale, la fuerza para empezar este trabajo que es duro, le digo. Porque usted sabe lo que es meterse en un hielo, meterse en la lancha, a cajear o a descargar, todo eso. Antes todo ese trabajo uno lo hacía. Bueno, yo sí lo hacía, ¿no? Pero ya los años pasan en mano también. Pues. Sí, acá hay como tres mujeres que salen acá. Está la Toña, después está uno de la Carrillo. Sí hay que se dedican a chalanear también. Es algo muy difícil en realidad para una mujer, bastante difícil. Al ingresar una mujer en el trabajo de un hombre, como que a ellos les afecta un poco. Porque consideran a la mujer el sexo más débil. Yo lo conozco desde que ella llegó hace 20, como 25 años acá a Pucusana tiene allá. Llegó muchachita, llegó y se quedó acá, le gustó Pucusana y se quedó acá. He conversado con ella, tengo amistad, es luchadora, enfrenta, es esto, una persona que te dice las cosas de frente, frontal. Gorda, te vas a asesinar, ¿no? Que no se amilana ante nada, ¿no? En la pesca. Creo yo que es una mujer decidida a también a tener esta actividad. Acá al señor le toca. Allá. Y mira, justo le toca al abuelo de mis hijos. ¿Qué tal, señor? Todo el que cargue esto. Toña es una magnífica mujer. ¿Para qué nos apoya a nosotros? Porque a veces hay mucho, como usted mismo dice, ¿no? Que hay mucho machismo. Ahora en esta situación que viene gente de fuera, nos quitan el trabajo. Pues ya por la edad, que será por nosotros mismos que ya estamos así, ¿no? Por la edad. Y eso no vale, ¿no? Y ella nos apoya bastante a nosotras. Es una mujer valiente y que saca la cara por las mujeres aquí en Pucusana. Y así como esas mujeres, debe haber muchas mujeres en todos los lugares que defiendan la causa de las mujeres. En realidad fue un golpe de suerte. Fue un día sin querer que el papá de mis hijos tenía que salir al pescar, salían al pejerrey, pero ese día justo su tripulante no había llegado. Y le dije, llévame a mí, pues vamos a trabajar, ¿no? A la final esto queda en casa. Me dice, ¿quieres salir? Sí, le digo, quiero salir, voy a experimentar. Bueno, vamos, pero me vas a hacer caso a lo que voy a decirte. Ya. Y fue así, comencé a trabajar. En lo que íbamos trabajando, se hace así, de esta manera se cala las redes, de esta manera se levanta, de esta manera se saca el pejerrey. A la hora que vas sacando puedes romper cabezas, la gente no te va a comprar, tienes que sacarlo de esta manera. Son cosas que vas aprendiendo con la misma rutina del trabajo. De las uñas que tenía inmensas ya me quedé hasta sin dedos de tanto desarrollar pescado, pero fue una experiencia hermosa hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. A mí me llegaron insultos, muchas ofensas, que antes pues tú me decías algo, me gritabas y yo lloraba, todo me afectaba, ¿no? Que debería estar cocinando en mi casa, que no me creía muy hombre. Cuando recién llegué, definitivamente todas estas cosas que les estoy contando, pues afectaban. No, ¿por qué están hablando así de mí? No es justo, yo no soy así. En lugar de que la gente te ayuda más, se burlaban. Le contabas a otro y también se burlaban. Incluso, tanto es el machismo de que te ven conversando mucho con una persona, que le brindas ayuda a un hombre, yo como mujer, ¿no? Le brindas ayuda a un hombre y inmediatamente te lo ponen como que ya es algo tuyo. Aprendí a superar todo eso. O sea, si me dicen algo, soy de las personas que le contesto, que se puede decir vulgarmente, lo saco al fresco a todos.
Yo ya no lloro, más bien cuando me buscan pleito soy de las que reto. No me interesa sea hombre o sea mujer. No, no tengo miedo. Creo que saqué el Toño interior o el yo interior que tenía guardado, el yo que tenía que explotar y enseñarte, yo soy así. Yo soy la guerrera, yo soy la luchadora, yo soy la que me puedo defender por mí misma. Yo no voy a permitir nunca que me humilles, yo no voy a permitir nunca que me ofendas. El lavar ropa para la calle, hasta sin zapatos hasta las 3 de la mañana, así en callejones de un solo caño. Como doméstica que no lo soporté, vendiendo alfajores, vendiendo helados, he trabajado en carpintería, en albañilería, picando cerro. Este cerro lo piqué yo, esta casa la hice yo, fue con mi esfuerzo. Y es un orgullo, no será una mansión, pero muchas veces hay gente que no tiene ni siquiera dónde dormir. Yo abro la puerta de mi casa y tengo mi cama y esto que sea para dormir, aunque no haya para comer. La comida la buscas. Pero tienes un lugar donde reconfortarte y estar caliente. Y eso vale mucho. El esfuerzo de tu vida vale. Con título de propiedad y todo, porque yo saqué los títulos de propiedad para Pulsana. Entonces, eso te enorgullece. Yo tengo 7 hijos, son mi adoración, son mi vida, son un pedazo de mí. Son ellos que te dan esa fuerza, porque primero tienes que ser madre antes de ser mujer. Entonces son ellos los que te enseñan a luchar. Son ellos los que dicen, yo no te pedí venir al mundo, eres tú la que tienes que ver por mí. No todas las cosas salen como uno quiere. Las frustraciones han sido más que nada en el lapso que yo he estado criando a mis hijos. El no poderles dar lo que ellos verdaderamente deseaban. Dije, nunca más voy a molestar a mi familia. Y así fue. Nunca más. Hasta el día de hoy. Porque hubieron momentos en que los necesité mucho. Y no estuvieron ahí. Aprendí a vivir sin mucho apoyo. Amarraba a mis hijos con una soguita a todos juntos y caminaba con ellos para que nunca se me pierdan. Sabía dormir con mis hijos en los botes, en la calle, en los carros. He sabido recoger basura de la calle, comer con mis hijos, meterlo en esos callejones de un solo caño, a lavarlos escondidas. A pasar vergüenza, no vergüenza, porque yo no robaba. Cuidaba carros. Y aún así, pues, se lo saqué adelante, no lo dejé de lado. Siempre dije que lo primero por lo que tenía que luchar era por sus estudios. Lo logré. Sí que lo logré. A mí nunca me ven a mí en la calle llorando ni sufriendo nada. Todo el tiempo me dicen a mí, todo el tiempo te veo alegre, a ti no te afecta nada. Porque tus penas no se las cuentes a nadie. Yo soy de la idea que no se cuenta a nadie porque la gente en lugar de darte la mano se mofa de ti y simplemente no te ayuda. Eres tú y solamente tú la que tienes que salir adelante. Cada quien, busca su camino y o labra su vida, que verdaderamente podemos salir adelante solas sin necesidad de ayuda de nadie. No necesitamos a nadie para salir adelante. Que no se sientan menos, que si te sientes menos es porque no vas a poder avanzar. Si con mayor razón si tienes hijos, busca salir adelante, no te dejes llevar por el machismo de los demás. No caigas en algo malo porque estaba alrededor de tanta gente durmiendo en los carros y drogadictos y amigas que me decían, oye, toma, fuma, no caigas.
enséñale que puedes por ti misma, que verdaderamente lo que tú te propones lo puedes lograr. Sé que se va a sufrir, hay trabas, bastantes trabas en la vida, pero son pruebas que Dios nos pone. Cada quien escoge un camino y ese camino es el que tú tienes que buscar salir adelante si cometiste su error. Cualquier trabajo es digno, sobre todo la palabra dignidad, es digno para cualquier mujer. Nada que minimice tu faceta de mujer, de madre. Si decidiste ser pescadora como yo, bienvenido sea. Bienvenido sea y a luchar, porque sí puedes. Te aseguro que sí puedes. Yo pude, ¿por qué tú no?